posició del torn a favor de defensa de la proposició de llei per part de el síndic de grup Podemos, senyor Antonio Montiel, per un temps màxim de 8 minuts. Quan vostè vulgui. Bon dia a tots i a totes. La veritat és que avui crec que és una intervenció que em costarà més que molts altres que ja ha fet davant d'esta cambra, perquè avui en aquesta intervenció he de recordar que el dia 2 d'abril, perdó, que el 20 de desembre vaig compareixer en aquesta mateixa cambra per a defensar la iniciativa legislativa popular en defensa de la recuperació del Servei Públic de Ràdio i Televisió Valenciana. Va ser un honor, com és un honor avui, defensar la proposició de llei que va a obrir el camí a la recuperació d'un servei públic que mai deveria haver desaparegut. Nosaltres pensem, els signants d'aquesta proposició de llei, Compromís, Partit Socialista i Podem, que es tracta de desfer una errada històrica, una operació política absolutament contrària als interessos dels valencians i de les valencianes. Crec que el Partit Popular sap de què li parlem quan li diguem que el seu tancament manumilitari de Ràdio Televisió Valenciana va ser una de les vergonyes més grans de la democràcia valenciana. Crec que nosaltres hem fet un esforç per aplegar a un acord que suposa, en primer lloc, derogar la llei de 2013 per la qual es va produir de manera absolutament unilateral, de manera precipitada i a soles per a respaldar una decisió política totalment infundada del president Fabra, aquella proposició de llei que en un temps rècord des del 8 de novembre fins al 27 va tramitar el Partit Popular i va aprovar per el procediment de lectura única i va aprovar a més a soles en els seus vots en esta cambra, completant així la vergonya que va suposar el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Jo crec que en aquell moment tots els valencians i valencianes, tots els demòcrates, tots els que estem a favor de la llibertat d'expressió, de la defensa de la identitat, de la defensa de la llengua, de la defensa del dret a una televisió de proximitat, a una informació que parli dels valencians i de les valencianes, van rebre una patada en la boca. Jo crec que la forma en la que el Partit Popular se comportó en aquell moment era una forma absolutament irracional i solo responde a un objectiu polític. El ERE que el Partit Popular utilitza com a excusa, aquell primer ERE que s'aprovó en 2012 con la intención de reducir el tamaño de Radio Televisión Valenciana y cuya anulación por los tribunales fue la justificación que utilizó el señor Fabra en aquel momento para justificar el cierre de Radio Televisión Valenciana, partía de una mentira en sus cálculos. Si alguien recuerda el informe de Pricewaterhouse de junio del 2012, que era el elemento que servía para justificar el ERE, Pricewaterhouse, con muy buen criterio, decía en la primera página, decía, de los análisis realizados durante los meses de diciembre de 2010, abril de 2011 y mayo y junio de 2012, sobre la base de información facilitada por Radio Televisión y las reuniones mantenidas con la dirección de Radio Televisión, Pricewaterhouse no ha realizado verificación alguna en cuanto a la exactitud o veracidad de dicha información y, por tanto, no asume ninguna responsabilidad relacionada con este propio informe. Este era el informe que servía de base para el ERE de reducción de la plantilla de Radio Televisión Valenciana, un informe en el que el propio autor Pricewaterhouse decía que no asumía la responsabilidad de las conclusiones porque no había hablado más que con la dirección de la empresa y además solamente había basado sus datos en la información suministrada por la empresa. Imagínense cómo empezó la historia de la muerte en dos tiempos de Radio Televisión Valenciana. A partir de ahí y después de las demandas de lo mal que se realizó el ERE, no podía ocurrir más que lo que ocurrió, que el Tribunal Superior de Justicia anuló el ERE. Y eso, contrariamente a producir una cura de humildad al Partido Popular para replantear las cosas con diálogo social con los trabajadores, le llevó
a tomar una decisión por mis pistolas. Y por mis pistolas fue el cierre violento, casi, que pudimos ver en toda Europa, como una vergüenza más, una afrenta más a los valencianos, de la ocupación militar de Radio Televisión Valenciana para forzar un cierre que nadie, ni los trabajadores ni los ciudadanos nos merecíamos. A partir de aquí hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos hecho un esfuerzo. Esta ley es la proposición de ley que viene a levantar el doble cerrojo. El cerrojo de la ley de cierre de Radio Televisión Valenciana, que además ordenaba la liquidación de la sociedad, y el cerrojo de la ley del 2015, que fue, para mí, un ejercicio vergonzoso. Eso sí que fue un ejercicio de rodillo. Una iniciativa legislativa popular que, si el 29 de noviembre se consumaba el cierre de Radio Televisión Valenciana, tan solo un mes después, a mediados de diciembre, algunos colectivos ciudadanos empezaban ya a redactar. Una iniciativa legislativa popular que, en condiciones muy adversas, consiguió casi 90.000 firmas. Una iniciativa legislativa popular que ha sido una experiencia en esta comunidad porque consiguió llegar al debate parlamentario. Una iniciativa legislativa popular que yo quiero recordar, una iniciativa legislativa popular que constituyó un ejemplo de movilización transversal de una sociedad en defensa de una reivindicación muy sentida y que fue una reivindicación que nos llevó, como les decía, a conseguir 90.000 firmas. Y en un ejercicio de cinismo, yo estaba entre el público, recuerdo, yo estaba en aquel momento donde están ahora tantas personas, que el 20 de diciembre todos ustedes, algunos de ustedes, otros no estábamos, levantados en pie aplaudiendo por la admisión a trámite de la ILP. A partir de ahí, la maquinaria del Partido Popular, en un ejercicio de filibusterismo político, enmendó todas y cada una de los artículos, hasta las disposiciones adicionales, hasta conseguir que la iniciativa legislativa popular, que la ley aprobada en 2015, en abril del 2015, no se pareciera en nada a la iniciativa legislativa popular. Los promotores de la comisión, los promotores de la iniciativa legislativa, los miembros de la comisión promotora, llegaron a plantearse incluso la posibilidad de retirar la iniciativa legislativa por la forma en la que se había pervertido. Pero la ley de iniciativa legislativa popular, que ustedes luego hablaremos de eso, ahora quieren hacer una ley muy moderna de iniciativa legislativa popular, no lo consintieron, porque la ley no lo permitía. Y además hubo una auténtica utilización de esta Cámara para consumar ahora la tercera muerte de Radio Televisión Valenciana, que en este caso era además, se hacía extensible a toda la sociedad. Señorías, hemos hecho un esfuerzo de técnica jurídica, un esfuerzo de consenso político, un esfuerzo de generosidad para llegar a una fórmula que no pone en cuestión, más que prohibiciones. Levanta prohibiciones. No estamos prejuzgando el modelo. El modelo de Radio Televisión Valenciana se decidirá en esta Cámara, en una futura ley. Una futura ley que hará la Comisión Parlamentaria Legislativa que ha creado esta Cámara. Una futura ley que además cuenta con el apoyo y el asesoramiento de expertos de todas las universidades valencianas con licenciatura en comunicación audiovisual que están trabajando mucho y gratis para hacer este trabajo de suministrarnos los materiales básicos sobre los cuales construir el modelo de radio y televisión. No pueden oponerse a esta ley. No pueden oponerse. No pueden oponerse porque ustedes provocaron el problema, porque ustedes tienen que dejar trabajar a la sociedad valenciana, tienen que respetar la voluntad de la iniciativa legislativa, tienen que respetar la voluntad de una sociedad que les ha sacado a ustedes del Gobierno, entre otras cosas, por cerrar Radio Televisión Valenciana de la forma que lo hicieron. No se opongan a esta ley, por favor. Ya hablaremos del modelo en la Comisión Parlamentaria, ya hablaremos de la nueva Radio Televisión Valenciana, pero esta, que lo único que hace es liberarnos de prohibiciones, borrar, por fin, la indigno de la memoria del cierre abrupto de Radio Televisión Valenciana no puede ser votado en contra. Señor Subiela, ya hablaremos del modelo. En el modelo estamos abiertos. Habrá una negociación, contaremos con los trabajadores, con los afectados, con el sector audiovisual, contaremos con expertos, habrá una comisión parlamentaria que preparará la ley. Nadie le va a obligar a usted a que asuma nada, perdón, ya termino, nada con lo que no esté de acuerdo. Pero hoy no es la ley en la que se habla del futuro modelo de radio y televisión. Hoy levantamos prohibiciones. Hoy recuperamos libertad. Hoy recuperamos democracia en esta comunidad. Muchas gracias, señor Montiel.